Se va a llevar a cabo un nuevo conversatorio, una actividad de estas que, en función de la pandemia, nos hace pensar en nuevos recursos y también la posibilidad de aprovechar de alguna manera en discutir algunas cuestiones de la lectura, ¿no? Y de la escritura en una carrera que es muy importante, justamente estas dos funciones, ¿no? Que es la carrera de comunicaciones. Contenos en principio en qué consiste la actividad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, en la cátedra de comprensión y producción de textos de la carrera, en el primer año de la carrera, nos tocó recibir a estudiantes nuevos, recién llegados a la vida universitaria, y estamos acompañándolos en este momento tan difícil, tan particular, desde que comenzó toda esta historia, ¿no? Entonces hemos diseñado encuentros cuando se pudo, cuando ya contamos con los recursos para hacer, utilizamos el Zoom. Bueno, ahora la Facultad de Humanidades nos provee también otra plataforma para videollamadas y estamos así realizando encuentros semanales con los chicos, con los estudiantes de primer año. Y en ese marco pensábamos con el equipo de cátedra, ¿no? Cómo lograr en un encuentro semanal mostrar la importancia que tiene la lectura y la escritura para la carrera. Entonces, dedicamos dos encuentros, la semana pasada fue el primero y este viernes será el segundo encuentro, en el que algunos de nuestros profesores que ejercen el periodismo y que escriben periodismo de investigación, el caso de Franco Hessling, que forma parte de la cátedra, fue uno de los expositores, y la profesora Florencia Rodríguez también, ella ha podido mostrar el proceso de escritura de su tesis, ¿no? Y seguimos ese ciclo de conferencias. Esta semana van a trabajar, por suerte la cátedra tiene el acompañamiento de adscriptos. De muchos adscriptos, tanto profesionales como estudiantes avanzados, y se va a continuar ese ciclo de conferencias, de charlas, donde ellos les van a contar a los chicos, van a poner sobre la mesa para la discusión cómo la lectura y la escritura atravesaron todo el trayecto formativo, ya sea para obtener una beca EBC. Nosotros en el equipo de cátedra lo tenemos actualmente a Esteban Bordón, que ha obtenido la beca de estímulos a las vocaciones científicas y que ya está haciendo ese trabajo. Entonces, cada uno de los adscriptos va a ir contando cómo la escritura fue importante para conseguir una beca, para presentar una ponencia siendo estudiantes en algún congreso. Nosotros también en la cátedra fomentamos la participación de los adscriptos estudiantes en congresos nacionales e internacionales. El año pasado tuvimos la suerte de ir con varios de los chicos a Mar del Plata, al Congreso de la Cátedra UNESCO. Bueno, en fin, esas son las experiencias que van a contar los adscriptos mañana, viernes. Parece que es la discusión y poner tal vez seguramente en debate las diferencias que por allí existen en nuestras regiones de la Argentina, en donde tenemos, por ejemplo, una zona del puerto, Buenos Aires y demás, que consumen normalmente muchísimos libros, en donde inclusive en la actualidad, aún en situaciones de crisis, estas editoriales siguen produciendo, los escritores siguen también presentando sus libros, pero nos vamos acercando a distintas regiones y tenemos problemas con la lectura en nuestros jóvenes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el diagnóstico que podemos tener al respecto? Bueno, hablando del tema de la lectura, creo que hay una cuestión geográfica, como vos marcás, que tiene también que es relativo también, porque yo comparo la producción cultural en Jujuy y Salta, y Jujuy, qué sé yo, la misma universidad tiene una cantidad impresionante de publicaciones
nos llevan puestos, diciéndolo de una manera popular. Entonces, sí hay un factor geográfico. Ahora, en esta época de la pandemia, se ha notado mucho lo que es la brecha digital, ¿no? Cómo hay localidades que por no tener acceso a lo digital se pierden posibilidades de lectura que hoy en día son reales, concretas, ¿no? Es decir, podés bajarte un libro en formato de ebook. Es decir, no solo está el formato papel, digo, sino que hay una cuestión ahí de que por un lado lo geográfico te limita, pero también depende de la movida cultural, académica, científica de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como trabajamos desde la línea o adoptamos algunos postulados de la alfabetización académica, tratamos de que los estudiantes adscriptos tengan la experiencia de participar de eventos científicos, culturales y académicos, ya tomando la palabra, escribiendo, y para escribir hay que leer. Entonces, como vos decís, hay algunos autores que hablan de déficit o de poca lectura, ¿no es cierto? En realidad, en la sociología de la lectura, nosotros más bien consideramos que hay distintas formas de leer, distintas prácticas de lectura, que no siempre es tan cierto que los jóvenes no leen, sino que en realidad están leyendo otras cosas en otros formatos, en fin, ¿no? Sí, la universidad y la cátedra tiene la misión de propiciar esa lectura más sistemática, que es la lectura para el estudio. La lectura, esa que yo creo que es a la que vos también te referís un poco, ¿no? La lectura esta que demanda horas de trabajo, buscar ideas, conceptos, argumentos, ¿no? Es fundamental hoy en día lograr ese nivel de alfabetización. No es solo leer por leer, como se solía decir por allí en algunas campañas de promoción de la lectura, sino es lograr que se llegue a una literacidad crítica, ¿no? Creo que ese es el objetivo del sistema educativo, que nuestros chicos egresados del secundario y, por supuesto, un egresado universitario tenga la capacidad de lectura crítica. ¿Qué es la lectura crítica? La capacidad de discernir ideas, argumentos, posturas, no es solo saber decir lo que dice un texto, sino que es llegar a cuáles son las intenciones de ese escritor, qué quiere lograr con lo que me dice. Hoy en día que circulan tantas mentiras en internet, que hay tantas noticias falsas publicadas, y uno a veces ve que personas formadas con conocimiento científico terminan creyendo alguna de estas teorías, ¿no? Ahí uno se da cuenta que la lectura crítica es todavía un objetivo a lograr construir, ¿no? Te repito, no solo es leer, no solo es llegar a comprender las palabras del texto, sino también las intenciones del autor, las posturas, desde qué lugar me habla, ¿no? Y eso fomentamos en la cátedra, es decir, trabajamos con textos del campo comunicacional y los prácticos, los trabajos prácticos siempre acompañan con preguntas sobre quién escribe, cuál es su intención, qué argumentos maneja, cuáles son los autores en los que se basa, ¿no? Todo un ejercicio bastante complejo que permiten decir que los chicos construyen una comprensión, una apropiación de los textos que leen, ¿no? Por último, siendo eje en la que se va a revisar, me gustaría que realmente valorando herramientas de lectura, escritura, es lo que va a acompañar toda su vida. Es la herramienta importante que va a tener, es la herramienta central, más que el manejo de redes, más que el manejo de micrófonos o de cámaras o lo que sea, es la actividad más importante, justamente, cómo incentivar a la participación. Y finalmente se nos puede recordar nuevamente las formas de acceder a esta actividad. Sí, bueno, nosotros vamos a compartir mañana un enlace a través de la página de Facebook de la cátedra, media hora antes, esto comienza de 10 a 12,
Y vista la repercusión que está teniendo la actividad, la vamos a transmitir en vivo también por algún sistema abierto. Ya veremos cómo lo acoplamos allí. Pero básicamente mañana de 10 a 12 hay que ingresar previamente a la página de Facebook Preguntas sobre comprensión y producción de textos. Allí vamos a compartir el enlace. Y bueno, respondiendo por último a esto que comentabas, sin lugar a dudas, un comunicador social, yo diría un profesional universitario en general, tiene la vida atravesada por la lectura y la escritura. Hasta cuando uno está pensando en un programa, o en una filmación o lo que fuere, por detrás hay un texto de planificación, hay un texto base que guía esa producción, ¿no? Es decir, creo que es fundamental la capacidad de leer y de escribir, porque un comunicador de alguna manera debería ser como le llaman ahora, un influencer. Es decir, es una persona que lo que publica en sus redes, lo que comenta, lo que dice, va marcando tendencia. También estoy usando otro término de moda. Pero si tenemos profesionales formados por la universidad que aprovechen ese lugar de poder, si querés decirlo de alguna manera, para formar, para educar, para transmitir conocimientos, bueno, enriqueceríamos muchísimo el ambiente mediático de nuestra provincia, ¿no? Que creo que también es un objetivo a lograr. Sin duda, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Gracias por estar atento a las actividades que se hacen desde la universidad. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.